Uno de los programas en los que hemos puesto el acento es el programa de Nómadas Digitales, ¿no? Es un programa en el que llevamos un tiempo trabajando desde el Ayuntamiento con la Cámara de Comercio, también la Comunidad Autónoma a través del Info, las instituciones como la Universidad, empresarios, COEC, precisamente para que aquellos teletrabajadores, que podemos denominar incluso turistas laborales, que quieren vivir aquí en Cartagena porque tenemos mejor calidad de vida, porque pueden vivir en la costa, en la zona del campo y precisamente pueden hacerlo fuera de la ciudad o incluso del país donde tienen la empresa ubicada, pues que puedan encontrar aquí una oportunidad y darle todo tipo de facilidades. Para eso vamos a desarrollar un programa de incentivos y de facilidades, como ha dicho el presidente de la Cámara de Comercio, en la línea de espacios de coworking, en la línea de trámites que tienen que llevar a cabo para poder instalarse en Cartagena, incentivos económicos para residir aquí y no en otro lugar de España, y en esa línea creemos que tenemos una oportunidad. Además, nos va a permitir desestacionalizar también en determinadas zonas que tienen mayor concentración precisamente en momentos de alta temporada y que, sin embargo, se quedan vacíos en el resto del año, ¿no? Que precisamente lo que queremos proyectar es atraer inversores y talento. Esto de los nómadas digitales, aprovechando la ley estatal, lo que queremos es que en el ecosistema de Cartagena y comarca, porque no olvidemos el Mar Menor, que tiene calidades y tiene excelentes condiciones de vida, estos señores, este público, estos clientes de un gran potencial inversor y de intelectualidad que lo hay ya, que se venga a todo lo que es la Cartagena ciudad y comarca. También hemos repasado los temas que los empresarios creemos que es importante. Plan general, que ya nos ha informado cómo está, el casco histórico, ahí tenemos una coincidencia del 100%, esa coincidencia va a intentar reactivar todo lo que es el casco histórico. Para eso tiene herramientas el Ayuntamiento, que pretende y quiere impulsar precisamente en varios sentidos, o en tres sentidos. Hay un gran déficit de vivienda, lo estamos viendo, eso es uno de los problemas para atraer nómadas digitales, abordar el tema de vivienda en el casco histórico en toda la ciudad, que lo quieren llevar desde, en concreto, pues desde casco antiguo, relanzar y potenciar todo lo que es la cultura, recuperando nuestro patrimonio histórico. Yo le he podido explicar a los representantes de la Cámara de Comercio un poco también cómo se ha concebido el equipo de gobierno. Hay una concejalía de vivienda, estaban preguntando por temas de vivienda, hay una concejalía de vivienda que lleva el propio concejal de vivienda y patrimonio, precisamente para impulsar la promoción del suelo, para poder aplicar muchas de esas medidas que sean de incentivo para nuestros empresarios y también para poder resolver algunas cuestiones que tenemos en nuestro casco histórico y en las zonas rurales, en las zonas también del litoral, de poner a disposición vivienda que ya existe a través del alquiler. Saben que anunciamos la medida de alquiler seguro, precisamente hemos detectado que hay 2.262 viviendas que podrían estar en manos de esas familias que necesitan alquilar y que no tienen en estos momentos una vivienda accesible, y hacerlo a través del Ayuntamiento, generando seguridad.